amiga, familia hispana. Gracias por estar con nosotros, como siempre, compartiendo lo mejor de esta semana en WWE, aquí en la casa de todos ustedes, WWE en Español. Yo soy su anfitrión Marcelo Mayuya Man Rodríguez. Sean todos bienvenidos. Amigos, y en el pasado episodio de la marca azul SmackDown, apareció la oficial de WWE, Sonya Deville, con una gran notición. Y es que a partir del mes de julio, WWE abandona el Thunderdome para comenzar a viajar por todos los caminos maravillosos que nos conducen hasta ustedes, nuestro universo de WWE. En una gira de candanga con burundanga de 25 ciudades, y todo comienza este mismo 16 de julio en el estado de Texas. Cada vez más cerca de ustedes, juntos. También en ese episodio de la marca azul, el Superman suizo Cesaro salió a pedir otra oportunidad por el campeonato universal al propio jefe tribal Roman Reigns. ¿Qué le diría el jefe de la mesa? Vamos a escucharlo. Me and you again. Tú y otra vez. If you, I mean, bueno, sí, bueno. De verdad, eres hombre suficiente. ¿Quieres hacer esto otra vez? ¡Y ataca Rollins! ¿Pero qué le pasa a Cesaro? ¿Qué le pasa al hijo de su madre de Cesaro? ¿Y qué le pasa al hijo de su madre de Rollins? Un momentito, vamos por parte. ¿Te acuerdas cómo hizo girar al Mesías cuando regresó a SmackDown? Y todavía lo preguntas. Todavía se va a seguir cobrando algo. ¡Claro! Que no le hizo daño alguno. ¿Cómo que no? Solamente la moral, quedó la en cuero. La le moral. Da el giro y el giro y el giro. Y sigue otra vez atacando, traición aquí. Rollins a Cesaro. Mira, todo el mundo sabe que yo pienso que Cesaro es extraordinario. Es un gran atleta, de los mejores que jamás he visto. Pero no está pensando correctamente. Se le cruzaron los cables. Aquí el que tiene los cables cruzados es Rollins. Claro, está molesto porque lo hicieron quedar en ridículo. Ahora, nunca ha sido capaz de atacar de frente. Cesaro siempre lo hace por la espalda. Y Cesaro pidiendo lucha por el campeonato universal. Y ni siquiera puede rascarse la cabeza. Bueno, eso te demuestra la clase de hombre que es Cesaro. Claro, Carlos, pero los hombres, más hombres, también reconocen sus límites. Y vuelve Rollins, vuelve Rollins. Y le cae encima otra vez a Cesaro. Hay que esperar el mejor momento para atacar. Eso lo hace cualquier buen guerrero. Más castigo al brazo para Cesaro. Busca el pisotón y lo consigue. Rollins. Hey, mira, vino por el barbero y salió tranquilado. Y me siento mal, yo no quería que le pasara nada a Cesaro. Aquí la cuestión era entre Cesaro y Roman Reigns. No. Nada tenía que ver con eso, Rollins. ¿Quién ridiculizó a Rollins, Cabrera? Oye, pero eso fue hace años. Las cosas no se olvidan, Cabrera. Hay cosas que te dejan marca en la vida. Sobre todo si eres un cobarde, siempre vas a tratar de buscar el momento cuando la persona que tú consideras te ridiculizó esté menos precavida. No es un pelele, papá. Y va al ataque otra vez, Rollins. Otro pisotón más para Cesaro, esta vez contra la rampa, el impacto de la cabeza del superhombre suizo. Yo no sé qué decirles, pero en mi país se dice, el que la hace, la paga. Cesaro pidió postre y le dieron su flan de coco, ahí se la dejo. No olviden todo lo que Cesaro le ha hecho a Rollins. Ojo, que hay que ver las dos caras de la moneda. Y hablando de monedas y hablando de caras, estas fueron cuatro caras, porque después de muchas semanas tratando de evitar que se acercaran a su campeonato intercontinental, Big E, Sami Zayn y Kevin Owens, el campeón Apollo Crews tuvo que defender su presea intercontinental en un combate fatal de cuatro esquinas, ¿se imaginan? Contra esas tres superestrellas que acabo de mencionarles. Y con tanto talento en un solo ring, era obvio que durante todo el combate tendríamos muchas veces la quijada en el piso. Aleja el peligro, Sami. Se va a lanzar. No. Brinca. Oh, hacia el frente se movía acá y lo cargan a Sami. Super patada quijada de Big E. Super patada quijada de Sami. El bombazo para ganar. Que no se le enganche. 1-2 y se salva Apolo. ¡Qué buena secuencia para KO! ¡Cómo los castigó a todos! ¡Fue democrático! ¡Cada uno recibió lo suyo!
buscando el campeonato intercontinental. Y de qué manera vemos a Kevin Owens. Este último estrechón de KO ha sido realmente impresionante. Levántate que contigo voy a cerrar con broche de oro, le decía Polo, pero aparece Sammy, lo saca del ring. Lo dudo, es todo. Y lo lanza contra la barrera. Sammy, más. Acción en ringside. Catapulta de bandera y termina en un hueco ahí. Sammy se empatada para Polo, otra vez cortesía de KO, y KO lo mete al titular de vuelta en el ring. Dios, cuidado que viene por el aire. Arremete Sammy, derriba. Otra vez. ¿Viste cómo lo planta de cabeza? Este dragón echa fuego. Vamos, es tuyo. Un dragón peligrosísimo buscando la victoria. Sammy ahora. Es tuyo. Viene buscando. No encontró nada. Qué urinagi. Urinagi brutal de Biggie fue lo que cayó y ahora ataca a Polo, se le escapa la presa. Biggie lo levanta, lo tiene sobre el hombro. El gran final. Va a ganar Biggie. El enganche de la cobertura. 1-2 y remete al comandante. Así saca del ring a Biggie cuando ya iba a ganar. Esto es válido. Y lo estrella contra el filo del ring. No es ético, pero es legal. Lo levanta fácilmente y se baja el camión, Biggie. El estrellón contra el poste, lo recibe el comandante. Así se liberó a tiempo a Biggie. Bueno, pero le compró tiempo al campeón intercontinental porque estaba completamente perdido. Ya estaba perdido. Apolo Cruz tiene que sacudir el golpe. Regresa al combate, Biggie. ¿A quién va a atacar? ¿A quién tiene la mira? No hay nadie. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Algo está pasando con las luces. Alguien tiene que regresar. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa neblina? ¡Alistair! ¡Alistair Black! ¡Oh, como se lo enseñó su papá! ¡Alistair Black ha regresado hasta aquí! ¿Pero qué hace aquí? ¡Era un fatal de cuatro esquinas! ¡Arremete a Polo! ¡Super patada, quijada! ¿Cómo sonó eso? ¡No quiero a Biggie! ¡La masa Black negra! Mass. ¡Black Mass para Biggie! ¡Cubre ahora a Polo! ¡1-2! ¡Y a Polo que lo retiene el campeonato intercontinental! ¡Márquenle la asistencia a Alistair Black! ¡Aquí está el ganador y todavía campeón intercontinental! Bueno, como dices tú, Marcelo, que me hagan un mapita, que me expliquen. ¿Por qué hizo eso, Alistair Black? Papá, uno no puede dejar cabos sueltos en el pasado porque regresan por ti. Tú sabes, KO se la pasa buscando problemas y deja a la gente atrás en el pasado, pero la gente regresa. Perfecta masa negra en toda la mandíbula. Es el mismo caso de Biggie. Para mí es peor todavía que KO. Y de seguro, Alistair tiene una pendiente y vino a cobrársela en el mejor momento para Apolo. Con la ayuda del comandante Sisi, la asistencia enorme de Alistair Black, sigue reinando Apolo Cruz. Ellos sabían que este día iba a llegar. Es demasiado tarde ahora. No tienen otra alternativa. ¿Cómo se llegó a este punto? Es el momento de quedar encerrados en la celda infernal. Mis buenos panas mayulleros, en el pasado episodio de Raw, tanto Kofi Kingston como Drew McIntyre explicaban por qué ellos sentían que eran el mejor, el idóneo, el perfecto retador número uno al campeonato de WWE del todopoderoso campeón Bobby Lashley. Como no llegaba a un acuerdo, apareció el oficial de WWE, Adam Pearce, para decir, un momentito, un poco de por favor, vamos a tener un mano a mano. Kofi Kingston por un lado y Drew McIntyre se enfrenta y el ganador entonces oficialmente pasará a ser retador número uno para el evento WWE Hell in a Cell del todopoderoso campeón Bobby Lashley. Lo manda contra la esquina, remete y lo esquiva. Se comió el poste Drew McIntyre. Y si Kofi no ha vencido al campeón y Drew tampoco ha vencido al campeón, entonces ¿por qué estamos disputando en un puesto de retador número uno entre ellos dos? Otra vez, ¿cuántas veces te lo voy a decir? ¿Tú lo viste en WrestleMania? Sí, yo estaba ahí. ¿Lo que hizo MVP? Yo estaba ahí. Ahí. Y luego lo que hizo Braun Strowman en la amenaza triple. Por favor. Ambos momentos en los cuales le robaron la victoria a Drew McIntyre. Mira, mejor pienso en lo que viene por aquí, porque Kofi no me lo va a perdonar si no lo canto. Plancha en la espalda de cara y ahora lo
Anderson ponerse de espaldas sobre la lona y la cuenta llega a 2.5 para Drew. Estuvo cerquita, Kofi. Mira esto, Carlos, qué increíble. En la espalda directamente. ¡Oh, cómo le queda la espalda baja! Con esta variante de planchita. Pero le costó mucho trabajo ahí llegar al número definitivo. Al tercer golpe con la palma abierta del árbitro sobre la lona, lo empuja ahora Truel. Arremete el guerrero, se lo esquivan. Termina fuera McIntyre. Bueno, tiene dos alternativas. O vuela a tiempo y para McIntyre, o conociendo a McIntyre le va a caer encima a Bobby. Te lo estoy diciendo. True frente a Bobby Lashley. Cuidado. Te lo estoy diciendo. Cruce de palabras ahí. ¡Oh, ahí viene! Le cayó encima, copia a True y True le cae encima a Bobby Lashley. Eso lo hizo Drew a propósito. Se le fue encima a propósito. El campeón todopoderoso en el piso. Él pudo haber parado en seco el peso de Kofi. Lo he hecho antes. Miren, lo tomó de sorpresa porque estaba él preocupado con la presencia de Bobby Lashley y aprovechó. Y viene otra oportunidad para Kofi. Oh, SOS buscando la victoria. 1-2 y en el último segundo se recupera Drew McIntyre. Es como para quitarse el sombrero. Ve a Kofi Kingston haciendo lo que está haciendo. Ay. Oh, no, y ahora entró al ritmo Velasi. Entra MVP. MVP ataca a Kofi. Lashley ataca a Drew y ahora Woods está conectando. MVP lo sacó del ring. ¿Qué hace Woods aquí? ¿Qué hace Woods aquí? Lazo para Woods, cortesía del campeón todopoderoso de WWE. Que el campeón se defienda, lo entiendo. Que MVP se defienda, lo entiendo. Tremenda patada, resuelve problemas en el paraíso. Cortesía de Kofi para Bobby. La Claymore, cortesía de Drew McIntyre sobre Bobby Lashley. Mira, mira, Carlos, no te emociones tanto. Entonces, ¿hay retador o no hay retador? ¿En qué quedamos? Esto quedó en nada, familia. Y ahora, ¿quién tiene la oportunidad por el título? ¿Qué te parece si ninguno de los dos? ¡Castigados los dos! ¿Quién va a enfrentar al campeón todopoderoso para el campeonato de WWE? Amigos, y después de todo el merequetén que se suscitó en la lucha entre Drew McIntyre y Kofi Kingston, supimos más tarde en Raw que la próxima semana en la marca roja, Raw se enfrentarán, esta vez, Kofi Kingston y Drew McIntyre, y el ganador será retador número uno al campeonato de WWE de Bobby Lashley en el evento Hell in a Cell. ¡Yeah! Y digo esta vez serán dos porque parece que en otras oportunidades pueden haber más personas. Esta vez no va a ser así. ¿Saben por qué? Porque Adam Pearce le dijo no solamente a MVP, sino al todopoderoso campeón de WWE. Si se meten, tendrán 90 días de suspensión. Eso es feo. Pero más feo es que los dejen sin paga. Va a ser sin billullo. Esta vez nadie se involucra. Esta vez va a ser mano a mano. Kofi Kingston contra Drew McIntyre. Eso espero. Y hablando de combates increíbles en la marca roja, para el evento estelar, las mujeres dijeron presente. Defendiendo sus recién ganados campeonatos femeninos en pareja, Natalya y Tamina defendían contra las poderosas Shayna Baszler y Nia Jax. Vamos a la acción. Sumamente delicada la situación para las campeonas en ese justo instante. El árbitro retira a Shayna. Impacta a Tamina a una Naya que estaba desprendida derecha en la mandíbula para Shayna. La sacudió bien. Se abrió pero camino. Va al ataque otra vez la reina de espadas. Le abre la guardia. Bofetada de Tamina para Shayna. Y con la mano de esa mujer. Se agacha Nati. Falla Shayna. Bruta. Cometió un grave error contra la lona de poder para ella. Claro, ella quiere que evitar esto, justamente. Que Nati al relevo viene Nati. Y está lejos de Naya. Shayna la engancha en resortera y super patada. Oh, Tamina, qué tremenda combinación. La reina encima de Nati para retener los títulos. 1-2 y Naya interviene. No, mijita, para allá no, este equipo. Cabezazo para Nati. Ahí viene Tamina toda máquina. Arrollando a Naya y terminan ahí al borde del precipicio, afuera del ring ambas. Bueno, los legales son los que están en el ring, por lo menos. Naya castigando con el antebrazo, empujando a Tamina. Tamina. Rebote y va al ataque con antebrazo, la empujan a Tamina, Tamina va al ataque, catapulta y caía Tamina en el abismo, más allá de la barrera, cortesía de Naya. ¿Por qué pantalla se metería? ¿A qué lado del mundo? Shayna falla el rodillazo, se la dio a la esquina intermedia, el giro, el lazo, brutal, con trompo incluido Nati, está buscando sola. La victoria. Está sola Nati, está sola, pero este buen momento. Reginald interviene. No. Interviene Reginald. Mira, la invierte en Shayna Paquetito. 1-2, no hay árbitro. Así la cuenta. 1-2, se libera tiempo Nati. La cuenta de 3 estaba clarísima, Dios. Y Reginald acaba de costar la victoria a Shayna Baszler. Bueno, aquí primero la defendió. Vamos a ser claros. Vamos a ser claros. Tampoco vamos a poner... Sí, no, pero ciertamente le costó la victoria. ¿Qué estás haciendo? La tenía vencida. ¡Vete!
Le está diciendo Pacquiao Moa, pero eso no vale. ¡Muévete! Él quiso ayudarla. Ella estaba en un berenjenal y él trató de ayudarla. Lo que pasa es que ella lo pudo revertir y después la peor parte la estaba llevando Natalia y el árbitro no vio. ¡Que se largue de aquí! Oye, pero ¿qué tipo? ¡Ah! ¿Qué ¡wow! Es ¡wow! ¿Qué fue eso? ¡Dios! ¿Qué fue eso? ¿Qué explosión? Peor, ¡otra vez! ¡Una explosión! Ahora sí que quedó viendo menos. Paquetito para Zeina, que está distraída. Domina Nati, 1-2 y retienen los campeonatos. Femeninos en pareja de doble, doble Tamina y Natalia. Bueno, ganadoras y todavía campeonas en pareja de WWE. Tamina y Natalia. Oye, pero otra vez un accidente así, ¿o? ¿O esto no es un accidente? Obviamente no se puede uno sentir contento por lo que le acaba de pasar, Reginald. No quise decir lo que dije anteriormente, pero algo raro está pasando aquí. ¿Por qué pasó eso? No sé, ¿qué voy a saber yo, Carlos? Esto es un acto muy miren, extraño. Súbitamente. ¡Wow! Carlos, mira, ¿el quedó entre las llamas? Aquí hay un control absoluto en cuanto a la pirotecnia. No sé por qué sucedió eso. Y ahí el momento se aprovechó por Natalia. Poderoso paquete de la cual... Una trampa de la cual ya no pudo salirse Zeina. Mira, preocupada por él, no pudo ni creerlo. ¿Estás bien? Yo pienso que sí. Tiene buen corazón. No ve nada. A pesar de todo, tiene buen corazón. ¡Oh! Me trago mis palabras. Eso no va a ser bonito. ¡You son of a bitch! ¡Uy, le dijo eso a la madre! ¡Hijo de perro, sí le dijo! ¡Estoy cansada de tus desesperanzas en mis combates! Let's see how you do. Vamos a ver cómo lo haces, ¿ah? You? Tú. The Cirque du Soleil sommelier twerp. El sommelier que trae el circo de Soleil contra mí la próxima semana. And if you have the balls, y si tienes las toronjas, I'll make you wish you were in te voy a hacer desear que tú hubieses estado dentro de esta explosión. ¡Wow! Esta mujer está endemoniada. Tienes razón, Carlos. Ellos sabían que este día iba a llegar. Es demasiado tarde ahora. No tienen otra alternativa. ¿Cómo se llegó a este punto? Es el momento de quedar encerrados en la celda infernal. Mis buenos panitas mayulleros, en el próximo episodio de la marca azul SmackDown volveremos a ver a los Uso haciendo equipo, Jimmy y Jey Uso, para enfrentarse por primera vez en la historia contra los ex campeones de Street Profits. Claro, hay que recordar que esta lucha no tiene la bendición del campeón universal y esperamos solamente que esto no genere más teje-maneje en el seno de la familia. Ahí se las dejo. Además, en Raw, una lucha que no esperábamos ver. Shayna Baszler reta en mano a mano a Reginald. Pobrecito, lo que se metió. No olviden en lo que ha estado metido este muchacho, que durante las últimas dos semanas ha sido enceguecido por las llamas. Y ahora tiene que enfrentarse mano a mano contra Shayna Baszler, quien lo reta porque le dice, hasta me ha costado la oportunidad de conquistar nuevamente los campeonatos en pareja. Pobre hombre, qué mal la va a pasar. Y pero vamos a pasarla muy bien todos cuando veamos en World también esta lucha muy importante entre Kofi Kingston y Drew McIntyre para ver finalmente quién será el retador número uno al campeonato de WWE del todopoderoso campeón de WWE, Bobby Lashley, para el evento WWE Hell in a Cell. ¡Wow! Se nos acabó el tiempo por esta semana, pero los invito para que nos encontremos aquí mismo como siempre y sigamos como siempre también reviviendo todo lo mejor de WWE. Ahora camino a comenzar una gira maravillosa de 25 ciudades cada vez más cerca de ustedes. No lo olviden, yo soy Marcelo Mayuyama Rodríguez. Gracias por acompañarnos en WWE en español. ¡Como!